Gracias, Vania. Muy buenos días. Ya son las 6:17. Es hora de levantarte en esta mañana para que no se te haga tarde y ver qué es lo que nos espera en el tiempo el día de hoy. Al momento tenemos 18 grados en el centro, 17 en el aeropuerto, de humedad 93%, mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos la amplia zona de inestabilidad en aguas del Pacífico. Esto está provocando bastante humedad ingresando hacia los estados del sur y sureste de la República. Posteriormente, en el occidente y centro, continuando así las lluvias también en el occidente del país, y es que tenemos esta amplia zona de inestabilidad que tiene todas las características de convertirse en ciclón tropical ya dentro de las próximas 48 horas para estar monitoreando este posible sistema y sobre todo atiendas las indicaciones que emita Protección Civil. También tenemos temperaturas bastante calurosas en el noroeste del país y una baja presión en el Golfo que estará ingresando bastante humedad a los estados del centro de la República. Pero ¿qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara? Nuevamente llueve en la ciudad, temperatura máxima de 26. Al anochecer desciende a los 21 y los próximos días aún existe el pronóstico de lluvia para que si tienes planes lo vayas teniendo mucho en cuenta. Las temperaturas mínimas, como sea, continúan entre los 16 y los 17 en el centro de la ciudad. Ya un poquito más fresco en la periferia, se siente un poquito más fresco porque es entre 3 y 4 grados menos. Las máximas continúan cálidas de 27 a 28. Para el día domingo desciende un poquito más, llega solamente a los 25, pero como te comento, hay pronóstico de lluvia. Hay más información, sobre todo en qué es lo que sucede en todo el estado de Jalisco, como en el norte de la República, aquí en las noticias GDL.